Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Capricornio, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Y ya sabes, Capricornio, que ya están las energías generales que vamos a estar teniendo de aquí hasta el 29 de febrero. Así que aquí debajo en comentarios te dejo el link y ya saltó la primera energía. Paje de espadas, ok. Y también en comentarios te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024, Capricornio. 8 de espadas, wow. Parece que aquí te vas a enterar de ciertas cosas. Van a llegar a oídos cierta comunicación, ciertas palabras. Parece que aquí hay una persona que tal vez está hablando mal de ti o está tratándole de dar una idea negativa de ti a alguna persona. Incluso si eres crosswatcher y no eres Capricornio y vienes a ver la lectura de Capricornio, tal vez es Capricornio quien está haciendo eso. Tómalo como a ti te resuene. Y aquí alguna verdad se está revelando. Aquí también hay una persona que como que se está dando cuenta que lo que le dicen de ti a alguien o lo que conectan de ti a una persona no concuerda. Es como darse cuenta de que alguien te dice, no, es que esa persona es así, así. Y ves a la persona y dices, ok, como que no cuadra lo que me dicen de esa persona. Y aquí parece que Capricornio, esta persona está quedando expuesta, tal vez ante ti o ante otra persona que no le está creyendo y que gracias a lo que le dice la persona le hace ver cómo es alguien, o sea, la realidad. O sea, lo que critica una persona de otra persona está en esa persona. Sí, esto es una cualidad de espejo muy importante. Yo veo algo negativo en otros, pero no me doy cuenta que eso negativo está en mí realmente. Sí, mira, Rey de Copas, aquí puede haber una como situación de amor, de gustos. Puede Capricornio que aquí sea una persona que esté interesada en ti o es una persona que ha expresado a alguien más que tú le caes muy bien, que eres una buena persona o que, no sé, ha tenido conexión contigo. O te digo, tal vez aquí a una persona le gustas o eres muy amiga, muy amigo de esa persona. Y por algo se están diciendo estas cosas. Ese es como un drama, un pequeño drama de entre tres personas, o incluso podrían ser más. Que de pronto a alguien no le gustó escuchar que hablaran bien de ti. Alguien no quiere aceptar que tu energía le ilumina a otra persona. Me parece que aquí alguien a tiempo se retira de esta persona porque, ¿sabes? Se siente la mala intención, la mala vibración. Recuerda, Capricornio, en esta temporada las máscaras se caen. Las verdaderas intenciones y conexiones de las personas quedan expuestas, quedan reveladas. Y bueno, de alguna manera en este ciclo, al revelarse tanto, pues cada uno elige sabiamente de una manera más sólida, más clara y, claro, más, vamos a decirlo así, sin tanto miedo a, ¿será que tengo que decidir esto? No, es simplemente directo, ya, no me conecta más esto, o no estoy para estos dramas o estos chismes. Algo te va a llegar a voces, Capricornio, algo te va a llegar, por eso está este paje de espadas. Y ahí atrás, si ven a mis perritos, están durmiendo, por si escuchan sus ronquidos, que están un poquito fuertes el día de hoy. Ok, vamos a ver, Capricornio, ¿qué más? Mira, cuatro de espadas. Yo en el fondo aquí te siento bastante tranquila, tranquilo de estas situaciones. Es como, oh, ya vi para dónde va esto, por algo me llegó la señal, la sincronía, el mensaje, o tal vez una amiga, amigo te dijo esto y te lo contó, y es como, si alguien así es, ¿para qué me enrollo más? ¿Sabes? No es casualidad que estas situaciones estén conectando ahorita contigo. Una, te digo, el flujo de Piscis te va a hacer ver y te va a generar conciencia de por qué algunas conexiones, relaciones, amistades o familia simplemente ya no tenías que ir detrás. O si sigues en este caos y en este drama y ya te llega este mensaje, esta señal, esto es una forma en que el universo te dice, mira, así es la realidad, así está siendo una persona. Así lleva a otro nivel de experiencias karmáticas alguien, tú decides. Si continúas este rollo, simplemente le ignoras, le dejas en paz y cuatro de espadas, sigues tu vida. Si esta es una confirmación de que el cambio que tú has hecho o lo que tú has soltado en el pasado, o estás por soltar,
Va a tener mucho sentido. Esto es como a tiempo darme cuenta cómo está fluyendo alguien, cómo está haciendo alguien para no quedarme más ahí atorado, atorado. Rey de copas, mira, sí, la transformación. Tú vas a pasar a un nuevo nivel de experiencias, de conexiones que de verdad te van a ayudar a continuar esta transformación. Puede que estés conociendo personas que de verdad te guían, te inspiran, te conectan en algún aspecto muy importante, porque este rey de copas va hacia la transformación, es decir, no me voy a quedar con esto, con lo mínimo, no me voy a quedar conforme. O si de pronto alguien ya está mandando estas señales negativas, no quiero elegir eso, no quiero vivir eso, o no estoy, vamos a decirlo así, en este momento para este tipo de dramas, situaciones. Tú despertaste a tiempo de algo y el universo te lo está, vamos a decirlo así, recompensando con una transformación. Es decir, vas a avanzar, Capricornio. Esto simplemente te recuerda de dónde tenías que desconectarte o salirte para que continuara todo. Vamos a ver, paje de espadas. Reina de oros. ¿Sabes? Esto es hablar de ti, pero como volteando todo el universo. Hay algo que aquí tú haces muy bien, algo por lo que eres reconocida, reconocido, algo que te hace brillar, algo que hace destacar demasiado de ti. Y parece que aquí tu enemiga, enemigo o que sea quien sea en esta situación, quiere hacer ver mal lo que haces. Imagínate, si eres jardinero, jardinero es como alguien que dice, no, yo ya le pedí un servicio de jardinería y mató a todas mis plantas, como este tipo de cosas, pero es una reina de oros. Tú gestionas muy bien estas energías, tú fluyes muy bien. Tú tienes una verdad que en el fondo alguien no la puede aceptar o conectar porque en realidad funciona esa verdad, ejerce un cambio en la realidad, tu forma de estar, de ser, de crear. Y alguien no lo sintoniza. Te lo dije, por algo eres reconocida, reconocido. ¿Sabes? Este es como la frase que siempre les digo del Quijote. Mientras los perros ladran, quiere decir que estamos avanzando. Digo, al final del día, Capricornio, el que tú estés en las palabras, en la mente, en la energía de alguien, o que estén hablando, conectando de ti al final, eso es un reconocimiento. Que no lo pueden aceptar o conectar, pues bueno, es su asunto. Pero también al final esto es, te están mandando más luz, más energía. Ok, de manera negativa. Pero tú al continuar tu proceso de evolución, entender esas energías, simplemente aceptarles así como están funcionando y no intervenir en su karma, para tú tampoco llevarte ese karma hacia ti. Pues al final es más energía para ti, es como si te empujaran. Tómalo, no te lo tomes personal, pero sea lo que te llegue, para ti es una señal de que el cambio está surgiendo, de que ya hay una diferencia. Entonces por eso se manifiesta, entre más luz, más creación estás generando en tu vida, pues claro, esto va a la par, todo es dualidad, el caos se va a expresar. Solo respétale en su ciclo de karma a esta persona sus energías. Mira, el universo, lo que no se puede sostener en mentiras, en falsedad, en máscaras, simplemente se derrumba. Eso se acaba rápido, se desconecta rápido. Y aquí parece que alguien se va a desconectar de esta persona por generar una mala intención o vibración. Ok, vamos ahora con el tarot de Astromatrix. Capricornio, ¿qué mensaje tienen para ti? Ok, vamos a tomar la energía para este paje de espadas. Tú también has tenido que ayudarle a alguien a revelarle algo a tiempo, Capri, para que no dé un paso en falso con alguien. Puede ser como esto inverso, que tal vez seas tú justo la persona que le ayude a ver algo que no está viendo, y de alguna manera está relacionado contigo esto, por eso es tanta energía externa. Sí, mira, reina de espadas.
le estás poniendo un alto, un límite energético. O la energía negativa, la mala intención o pensamiento, la percibiste, te llegó de alguna forma y eso te está ayudando a deslindarte de estas energías, a desconectarte. Tú tienes claridad y objetividad para esta situación y es como, no voy a jugar a estas situaciones, gracias. Que digan, que hablen, que griten, que lloren, que manden malas energías, al final las transmuto. Sí, es que tú tienes muy claro que este es un periodo de evolución emocional y que las cosas que no recibiste de otras personas ya no las estás esperando, tú las estás creando para ti, desde ti misma, desde ti mismo. Por eso esto te lleva a transformar. Pero, pues obviamente, el universo te va a realinear con otras personas. Entonces, mientras este proceso va, el universo te dé estas confirmaciones. Es como si leyeras un viejo capítulo así antiguo de tu vida, de un ciclo anterior con otra persona y te acordarás, wow, ¿en qué conciencia estaba? ¿Por qué pensaba así? Y está bien aceptarte en ese nivel de conciencia, solo es la cuestión, ¿qué sentía? ¿Qué me hacía desesperarme, enojarme, dramatizarme o meterme en este caos con esta persona? ¿O por qué permití esto? ¿O por qué aguanté tanto? Fue parte de tu evolución, ¿sale? Sí, mira, 5 de copas. Aquí alguien no se da cuenta que la manera en que juega o habla o se conecta con otras personas sigue siendo muy tóxica, caótica. De verdad no sé cómo es que te va a llegar esto, pero de que te vas a enterar, te vas a enterar. Sin esperarlo. Es que alguien aquí no está en paz, simula estar bien, simula estar en paz. ¿Sabes? Alguien tiene un apego energético, aunque te mande malas intenciones. De alguna manera, algo le pusiste en alto, en claro, que le dio en el ego a esta persona y por eso sigue mandando esta vibración. Sí, mira, 2 de copas para el rey de copas. A ti te van a traer conexiones muy bonitas o amistades o una sanación familiar profunda. Es una transformación para ti. O han reconectado o te han visto y ok, estás más avanzado. ¿En qué sentido? O sea, que tu energía está todavía más purificada, más libre de la antigua vibración. O ya te recuperaste de algo y estás en el camino brillando, Capricornio. 5 de oros. Te dije, aquí alguien quería empobrecer tu imagen, no hacerte verte mal. Pero aquí tú no permitiste que alguien como se agarrara de tu crecimiento, de tu energía, de lo que haces. Porque tú seguiste haciendo las cosas bien, pero no para otra persona. O sea, no hago las cosas bien para ti o para que tu vida vaya mejor. No, todo lo contrario. 6 de bastos. Wow, aquí había una persona muy... ¿Cómo decirlo? En México decimos es que eres muy codo. O sea, que no compartes o eres muy tacaño, como el personaje de Bob Esponja de el Don Cangrejo. Así, una persona como muy tacaña, ¿sabes? Que no le gusta compartir o que lo que comparte espera algo a cambio. O no, o puede compartir mucho, que es lo que va aquí, pero no, no lo hace. Carta de Cáncer. Tú estás avanzando y estás obteniendo el reconocimiento, pero recuerda, todo es una dualidad. Entre más avanzas, creces, más luz tienes. Pues te digo, al nivel también la energía negativa, te alineas con mayores niveles de energía negativa. Eso es un proceso natural porque el universo necesita equilibrar las cosas. Pero de alguna manera, solo lo aceptas y por aceptarlo y dejarlo en paz, sigues avanzando. Eso es lo que alguien no quiere. Que te reconozcan. A oídos ya les llegó el reconocimiento que tú tienes, Capricornio. Por algo se han movido así, pero bueno, esto es un ciclo más de karma normal en la vida y para ti es un ciclo más de seguir avanzando y evolucionando. Así que adelante, Capricornio. Ok, vamos a continuar, Capri. Ok, ya saltó una energía, mira. Ese es un crecimiento abrupto. Esa es la gran energía que tienes para generar cambios, transformaciones. Alguien aquí hasta
No sé si de la intención que te generó, lo malo que quiso mover en ti o hacerte ver, le cayó un rayo. ¿En qué sentido? De que se manifestó la protección que tú tienes o la energía que tú tienes, Capricornio, simplemente le ha dirigido a cierto ciclo de karma a alguien. Sí, porque esto es como un cambio dramático. O han observado este gran nivel de cambios que estás teniendo. Y que pues no eres la misma persona, pero alguien te percibe como en ese pasado. Una sacudida, algo impresionante, a alguien le llega una crisis por un cambio de poder dramático, y es una conmoción que a ti te hace despertar, algo imprevisible. Y en este sentido, Capricornio, la carta del rayo es la gran fuerza del cambio universal que a tu destino llega y que pues parece que va a ser algo exitoso, algo divino, algo profundo. O alguien, te digo, ¿sabes? Esto siento que es como que tú sin hacer nada le diste en el ego a alguien porque por tú seguir tus cambios y alguien tal vez habló de ti o conectó una energía divina hacia ti y a esta persona no le gustó y le cayó como un rayo estas palabras que escuchó a favor de ti. Sí, es como el destino te protege. De hecho, la carta del rayo, perdón, es como la energía de la torre, pero en este caso no es la torre, sino es el rayo que destruye la torre. Así que bueno, Capricornio, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía. Ya sabes, en comentarios te dejo el link a tu lectura de todo el año 2024 y a redes sociales en donde están las energías que vamos a tener de aquí hasta el 29 de febrero. Bendiciones, los quiero mucho y nos vemos pronto. Adiós, Capricornio.